bueno, al final siempre es importante que... Arturo Rodríguez Pérez Reverte ha estat l'últim en arribar, però la seva incorporació ha estat de les més esperades. Nascut a Cartagena fa 28 anys, Arturo ve amb la sempre complicada missió de ser l'home gol de l'equip, però els seus números i el seu currículum l'avalen. Prop de 50 gols a segona B i experiència a segona divisió amb el Còrdoba, el Llagostera i l'Alcorcón. Després de fer-nos un petit tast del que és capaç contra el Deportiu Aragón, Arturo s'asseu per repassar la seva primera setmana com a arlequinat. Bien, la verdad es que los primeros días han sido muy buenos, prácticamente he tenido pocos entrenamientos y ya un primer partido en el que, bueno, las sensaciones yo creo que fueron buenas, volvimos a ganar en casa, que era muy importante y en lo personal muy contento. Bueno, el venir un poco a Sabadell yo creo que era también el proyecto que tiene el club, la ambición que ellos muestran, o por lo menos que me mostraron a mí cuando se pusieron en contacto conmigo, tanto Tony, el míster, como Bruno, que yo creo que tardaron un poco en convencerme. Había otras ofertas encima de la mesa, por suerte, pero mira, la verdad es que ellos me convencieron muy rápido y no dudé mucho. Bueno, yo me definiría como un delantero completo, ya te digo, a mí, hombre, normalmente me gusta más que me definan, más que definirme yo, pero completo, que puede ir al espacio, puede venir a recibir al pie, puede jugar de delantero único, no sé, yo me definiría como completo. Bueno, sobre todo al principio, bueno, las primeras semanas siempre es difícil, por decirlo así, cuando viene nuevo, porque no conoce mucho a gente, no tienes confianza, pero bueno, la verdad es que la sensación que me ha dado que hay un grupo súper bueno, gente muy buena y ya te digo, yo espero poder aportar mi granito de arena que ese grupo mejore. Bueno, ya te digo, yo cojo el balón en banda, me meto un poco hacia adentro y hago un centro chut y bueno, pues ahí Pedro está ahí acertado, la roza un poquito y la verdad es que me quita ese primer gol, pero bueno, tarde o temprano llegará, no me preocupa. Bueno, al final te llevas un poco de todos los equipos en los que he estado, te llevas algo y en concreto en esos equipos de fútbol profesional, pues sobre todo me llevo compañeros, me llevo experiencias con gente que ha jugado a nivel profesional a un alto nivel y del que intenta impregnarte lo máximo posible de todo lo que saben ellos y que tú todavía no has podido coger. Al final el mensaje debería ser un poco que yo esté ilusionado igual que está el equipo y yo en lo personal que al final estamos todavía cerca de poder tener un objetivo muy bonito y bueno, que con su apoyo todo será mucho más fácil.